Es 24 de marzo del 2006. Son pasadas las 12 de la noche. Esta es una transmisión de espera. Estamos encerrados en el laboratorio de medios de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de La Plata. Empiezo esta transmisión casi 10 horas antes del evento para acompañar los preparativos para un día donde varias personas van a realizar manifestaciones en la convocatoria Arte y Dignidad. Por este espacio vamos a transmitir a partir de mañana a las 11 de la mañana las distintas expresiones que se van a dar dentro de la facultad hasta aproximadamente las 5 de la tarde. Y me voy a encargar con esta misma cámara de preguntarle a cada una de las personas qué es lo que hizo el 24 de marzo del 76. El 24 de marzo del 76 yo tenía 6 meses y según relato de mi madre, nos levantamos con la noticia del golpe y mientras ella se puso a estudiar, a rendir una de las materias de la licenciatura en Ciencias Económicas, yo jugaba y miraba a ella y a su compañera de estudio. No sé si jugaba, tal vez solamente miraba. A algunas otras personas a las que le he preguntado también dicen que había como cierto conocimiento y hasta cierta espera del 24 de marzo se comunique a la población por radio y por televisión que la Junta Militar se hacía cargo del gobierno, por decirlo de alguna manera, y de que estaban suspendidas algunas garantías. La transmisión está por internet. Tiene una idea de base que es ser un día de transmisión, 24 horas, el 24 de marzo, a 30 años del golpe, una persona que tiene 30 años.
Si el golpe pareciera el comienzo de un proyecto negativo, podríamos decir, del país, o de una política, podríamos decir que nosotros vivimos toda la vida dentro de ese proyecto. Entonces, lo que tratamos de hacer es entender preguntando algunas cosas. Como las preguntas no las puedo hacer a mí mismo en este momento, mucho menos delante de ustedes, lo que quiero hacer es esperar que la gente llegue a la facultad cuando amanezca, acercarme con la cámara y a partir de la pregunta irrelevante de qué es lo que estaba haciendo el 24 de marzo del 1976 cuando se enteró del golpe, empezar a indagar cuál es el sentido de esta fecha, fecha que además a partir de ahora es feriado nacional. Para que el aporte no sea sobredimensionado de alguna manera por cierta exclusividad en el hecho de que me hago cargo de comenzar esta transmisión y hay 10, 11 horas de distancia hasta que empiecen a venir los participantes. Esto es apenas una presentación. Dentro de esta presentación voy a intentar marcar nada más de estos puntos. Con respecto a la espera. Posiblemente una forma sea leer. Las consideraciones generales de la convocatoria Arte y Dignidad decían que la realización y el contenido de la obra será absoluta responsabilidad de él o los hacedores involucrados. Está bien. El lugar físico donde se realizarán las producciones quedará a cargo de la comisión organizadora y dependerá de la disponibilidad institucional para dicho fin. En este caso, el espacio en donde estamos viendo. Espacio de internet, el espacio donde estoy,
parece que la cámara tiene un... como un... muestra automática de sus virtudes digitales. No sé si puedo frenar en este momento. De los cuales ustedes pueden estar viendo alguna de las consecuencias. Si se pudiese sacar esto. Espacio físico y el espacio virtual en la página de la facultad. Las presentaciones en vivo y grabadas tendrán un tiempo máximo de duración de 30 minutos y los requerimientos técnicos deberán ser especificados en la preinscripción, quedando su uso a consideración de la disponibilidad institucional. No se aceptarán obras que se encuentren deterioradas al momento de la entrega o que no cumplan con algunos de los requisitos previstos. Tal vez el deterioro no se aceptarán. Obras que se encuentren deterioradas. El traslado de la obra será responsabilidad de cada participante. Se concertará un plazo máximo de una semana para retirarla. Se otorgarán certificados. La facultad velará por el cuidado de las realizaciones, pero no se responsabiliza por robo, pérdida o deterioro de las mismas. Sobre la silueta, entonces, la idea fue hacer un dibujo de una persona con una camarita. Los por qué, dice la gacetilla de convocatoria. Latinoamérica tiene en común muchas cosas: la pobreza, las dictaduras genocidas, la dependencia y la marginalidad. Pero tiene también las luchas por su independencia, la voluntad de cambio, de cuestionamiento al poder y de reivindicación de su identidad cultural. Esta realidad no es ajena a las universidades, evidencia lo cotidiano, su función como centro de elaboración, aprendizaje y transformación de la realidad no se limita al interior de sus puertas, sino que se vivifica cuando logra insertarse en la comunidad a la que pertenece. Para eso,
parecía bien ver la imaginación al poder. Tal vez algunos grafitis. Si pienso que nada debe cambiar, soy un imbécil. Si no quiero pensar, soy un cobarde. Si pienso que tengo interés en que nada cambie, soy un puerco. Si soy un imbécil, un puerco y un cobarde, estoy por debol. Todos los derechos de reproducción autorizados, excepto para Figaro. Sean realistas, pidan lo imposible. Tal vez me había parecido interesante usar este espacio para pasar algunas imágenes a algunas películas, como S21, cosas así. Pero posiblemente sea mejor que cada uno las encuentre en su lugar. Entonces, voy a cometer el pecado de explicar. Esto es una espera. No tiene más que eso, no hay ningún. No tengo forma de
escapar a la presión de la cámara y el micrófono y la luz que tengo delante, que involucra a las personas que estén viendo en este momento mi imagen. Sí, tal vez la única forma que tengo es dormirme, si no me interrumpen el sueño, creo que no puedo. Tenía pensado para esto, como transmisión, estar más en contacto con lo que pasa afuera. Pensaba recibir mensajes por internet o a un teléfono celular, a un número en pantalla o anotado, que no tengo lapicera, tampoco tengo el teléfono, aunque esta transmisión va hacia una boca de internet, tampoco me puedo mover por que están conectadas las alarmas de la facultad. Pensaba poner un televisor con la transmisión de Canal 7 en este momento, que estará pasando Canal 7, para mostrar el 30 aniversario del golpe. Tal vez a veces se le haya ocurrido pasar la misma programación que pasaron el 26 de marzo del 76, el 24, el 24, el 24 de marzo. El 24 de marzo. El antecedente dentro de la dictadura de una cosa así fue las 24 horas por Malvinas. No hace falta que lo diga. Si se puede incorporar también la guerra de Malvinas dentro de la dictadura. Se puede. Y dentro de la historia también de la antena que hoy que estará pasando testimonios sobre la dictadura, que también supo estar 24 horas encendida, agitando la victoria de la guerra o victoriando la victoria del mundial.
Para los que recién sintonizan, esto es la esfera para la transmisión de arte y dignidad. Estoy encerrado en un laboratorio de medios dentro de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, esperando que se abra la facultad y llegue la gente que se sumó a la participación, a la convocatoria de la manifestación Arte y Dignidad con obras de diferentes disciplinas artísticas, a las cuales le vamos a hacer una pregunta ingenua como disparador para poder charlar sobre el sentido de esta fecha. La consigna para esta transmisión es 24 horas, el 24 del 3, 30 años. El 24 de marzo de 76, yo tenía 6 meses así que hoy tengo 30 años y un poquito más de 6 meses y mucho de lo que el golpe inauguró como política de Estado es lo que he vivido toda mi vida. La propuesta acá no es hablar, sino hacer algunas preguntas y escuchar a la gente que trajo obras y que viene a verlas y que viene a participar de este evento en una transmisión a partir de las 9, 10 de la mañana de mañana. Esto que ustedes están viendo ahora es la espera a que se abra la facultad y que empiece el evento.
el 24 de marzo del 2006 y usted está viendo la espera para la transmisión de la convocatoria manifestación Arte y Dignidad. La idea es a partir de las 9, 10 de la mañana comenzar a entrevistar a los participantes cuando estén montando sus obras y registrar parte de lo que sucede en el evento a partir de una pregunta sencilla como ¿qué es lo que estaba haciendo el 24 de marzo del 76, cómo se enteró de la noticia de golpe? Tratar de encontrar la opinión de los visitantes y participantes del evento. Esta es la espera porque la transmisión comienza a las 0 horas del 24 de marzo. Comenzó. Continúa hasta las 23:59. Son 24 horas, el 24 de 3 a 30 años. Del golpe. La idea es entender, no sé si tanto, la idea es preguntar para tener respuestas. Tener respuestas para charlar, para conocer. El 24 de marzo del 76, yo tenía 6 meses. Así que hoy tengo 30 años y 6 meses. La idea es compartir un poco estos 30 años y conocer un poco de alguna parte de la cual seguramente es más difícil conocer cuando éramos muy chicos, ¿no? Bueno. Esta es la espera para la transmisión del evento Arte y Dignidad. Estoy en el laboratorio de medios de la Facultad de Bellas Artes, esperando a las 8 cuando abra la facultad y la gente llegue a preparar sus obras y los espacios para la muestra que comienza a las 11 de la mañana cuando comienza a llegar la gente.
24 de marzo del 2006 y estamos esperando empezar a las 9:10 de la mañana la transmisión de la convocatoria Arte y Vida.
Esto es la transmisión 24 de marzo de 2006. Estamos esperando a empezar la transmisión para la manifestación de arte y dignidad.